Bienvenidos amigos. Con un vídeo ya dedicado exclusivamente al T-3485 y otro mucho más antiguo sobre el Panther, vamos a proceder a realizar la ya clásica comparación básica entre ambos vehículos. Comenzando con la potencia de fuego. A 500 metros de distancia, el cañón soviético de 85 mm podía perforar 116 mm. A la misma distancia, el cañón de 75 mm del Panther podía perforar 168 mm. A un kilómetro de distancia, 102 mm para el soviético y 149 mm para el germano. Como podemos ir apreciando, la potencia del cañón alemán era considerablemente mayor. A 1500 metros, 90 y 132 mm. A 2 kilómetros, una distancia poco común de combate en aquella época, 82 y 116 mm respectivamente. En esta primera categoría, la ventaja es clara. En la capacidad de carga de proyectiles, el T-3485 transportaba 60 de ellos en su interior, y al Panther, de mayores dimensiones externas e internas, 79 unidades. Velocidad de salida del proyectil. Un aspecto importante, entre otros, que influye en la capacidad de perforación. En este caso, 792 metros por segundo para el T-3485 y 935 metros por segundo para el Panther. Obviamente, gana el blindado alemán. En los efectos post-penetración de las correspondientes municiones, directamente proporcionales a la cantidad de explosivo de los proyectiles, como no puede ser de otra manera, 50 gramos de explosivo en la munición soviética y 18 gramos para la munición del Panther. Abultada ventaja para el T-34. En cuanto a la cadencia de disparo se refiere, el T-34 podía disparar entre 5 y 8 veces por minuto, y al Panther se estima entre 6 y 8 disparos por minuto. Desde mi punto de vista, al ser tan poca la diferencia, si es que existente, lo considero un empate. La óptica disponible para cada artillero. En el caso del T-34, contaba con una óptica de 4 aumentos. El Panther disponía de una de 5 aumentos. En este caso, vence el Panther. En la velocidad de giros de la torreta, el T-34 completaba un giro de 360 grados en 21 segundos y al Panther en 18 segundos. Aunque 3 segundos de diferencia no está nada mal, en el remoto caso que ambos vehículos tengan que girar simultáneamente ambas torretas 45 grados para dispararse, caso casi que imposible, la diferencia sería de 0,7 segundos. Tampoco y tampoco probable, que para mí bien podemos considerarlo un empate. Blindaje. En el frontal, el T-34 disponía de 45 mm de acero inclinado, que correspondían a una efectividad equivalente a 90 mm. Y al Panther, 60 y 80 mm en el glacis inferior y superior correspondientemente, que también inclinados otorgaban una efectividad de algo más de 120 mm. En el frontal de la torreta, 90 y 100 mm. Y en el mantelete, 90 y 110. En esos tres aspectos, vence el Panther. En combate, el T-3485 podía perforar la torreta del Panther a menos de un kilómetro de distancia, y el glacis tan solo por debajo de los 500 metros. En cambio, el Panther podía perforar el frontal del T-34, incluso a distancias mayores de las habituales de combate. En el blindaje lateral del chasis, 45 mm inclinados para el T-34 y 40 mm para el blindado alemán. En ambos casos, ligeramente inclinados. Y en el lateral de la torreta, el T-34 disponía de unos notables 75 mm, mientras que el Panther unos escasos 45 mm. Lateralmente, el T-34 podía destruir con facilidad a un Panther a prácticamente cualquier distancia, tornando los combates algo más igualados. En ambos casos, vence el T-34. En movilidad, viendo el peso-potencia de cada vehículo, vence con una ligera ventaja el T-34, con 16 caballos por tonelada. En velocidad, en carretera, 53 y 45 km por hora, en este caso, para el T-34.
y el soviético también gana en velocidad, campo a través, con 27 y 24 km por hora, respectivamente. Autonomía. Sin contar en este caso con los depósitos de combustible externos de los que solían estar provistos, los T-34. 300 km de autonomía para el T-34 en carretera y 200 km para el Panther. Ya campo a través, 160 km y 100 km de autonomía. Una clara ventaja para el soviético. De los 20 aspectos básicos comparados, en dos casos hay un empate. En 8 de ellos vence el famoso T-34-85 y en los otros 10 el potente Panther. El Panther principalmente gana en potencia de fuego y blindaje frontal, mientras que el T-34-85 en efectos postpenetración, en movilidad y autonomía. Si bien el T-34 era potencialmente mortal para el Panther si era atacado por los costados. Aunque hay grandes distancias entre ellos en algunos aspectos, en otros no tanto. Y el resultado final, a pesar de todo, con los aspectos destacados del blindado soviético, igualan un poco más las diferencias.